El compartir una comida es algo muy importante. Gracias a este acto se está materializando el amor por los demás. En este caso, algunas de las personas más vulnerables del municipio, en donde participaron las Damas Grises, la Pastoral Social y otras entidades que se unieron a esta gran labor. El padre Diego León Ruiz, director de Pastoral Social Caritas La Dorada, expresó que el amor que ayuda es algo muy importante para el ser humano, ya que todos merecemos ser tratados bien, poder apreciar un buen espectáculo, las sonrisas, los aplausos y los abrazos de estas personas fueron los más grandes incentivos para saber que la misión de ese día sí se había cumplido. Nosotros en la Pastoral Social tenemos un lema y es que creemos en el amor que ayuda. Ninguna predicación, por más bonita que sea, tiene sentido si no la hacemos realidad en las obras de misericordia. Ustedes permanentemente están escuchando predicadores de todas las iglesias con discursos muy bien elaborados y cosas que al oído suenan muy bonitas. Pero resulta que una fe sin obras de misericordia no tiene ningún sentido. Lo que estamos haciendo nosotros hoy es materializando el amor por los demás. Si hablamos de amor y si hablamos de fraternidad, amor y fraternidad es invitar a estos hermanos habitantes en condición de calle, que no tienen cómo devolver un favor, que la gente los maltrata porque ellos tienen unas formas a veces un poco complicadas de ser, a que vengan y compartan con nosotros. ¿Qué comparten con nosotros? No solamente una comida, comparten su vida. Porque hablamos con ellos, vamos conociendo sus historias. Hoy, por ejemplo, para ellos fue muy gratificante ver el desfile de las candidatas al reinado de la Dorada, saber que la Cruz Roja se vincula, saber que hay muchas personas que están atentas para servirles y para demostrarles que ellos son importantes, que nosotros los amamos. Y eso es lo que en este día queremos hacer. Invitamos a 70 personas en condición de calle para que vinieran a almorzar con nosotros.